En esta ocasión vamos a practicar con este router. Es un Asus RT-N12. Es un router bastante bueno y que en este caso vamos a configurar. Este es el router. Y esta es su presentación. Quedamos aquí, está su botón para el WPS, que es la conexión para algunos dispositivos, una conexión segura, y por aquí el botón de encendido, puertos LAN y el puerto de internet. Sus accesorios. Y bueno, vamos a empezar a conectarlo. De entrada es importante por ahí tener muy a la mano, pues obviamente la conexión de internet, y más aparte pues cerca del equipo. En mi caso esta es la conexión de internet, este es el cable que viene de mi módem, y aquí voy a conectar el equipo para poder visualizarlo. Este equipo tiene pues varias funciones: redes de clientes virtuales, y bueno, listo, ahí está todo conectado. Ya solo falta poner esto en la corriente. Y bien, ya está nuestro router. Quedamos, insisto, es importante pues tener a la mano nuestro cable de internet y el que va conectado a la compu. Ya una vez conectado, pues en sí, así ya como está, ya debe de estar funcionando. Solo para configuraciones mayores es cuando vamos a entrar así al setup y pues vamos a hacer los cambios, ¿no? Por ejemplo, el password del equipo, el nombre del SSID, cosas de ese tipo, ¿no? Pero así como lo acabamos de conectar, ya debe estar funcionando. Lo vamos a probar. Aquí en esta computadora, que es esto de allá, vamos a dejar solo la red alámbrica. Digamos que tengo dos, la Wi-Fi, desactivo y me quedo entonces con pura red alámbrica, que repito, es este cable. Y entonces, como dijimos, ya así conectados, pues ya tenemos internet. Bien, entonces, para las configuraciones mayores necesitamos nuestro manual. Aquí en nuestro manual nos dice obviamente pues las contraseñas, cuál es cómo se configura, dijéramos, los clientes. Y bien, veamos.
Bueno, no, no nos da contraseñas, vamos a intentar entrar. Con los clásicos del admin y el password. Nuestro router está en la 192.168.2.1. Así lo vamos a buscar. Repetimos 192.168.2.1. Ahí está. Esa es la dirección para entrar. Y ahí nos lo está mencionando, es el RTN12. Quedamos como usuarios, pues debe ser el admin. En veces la contraseña se deja en blanco. Si no es admin, es admin admin, que quiere decir el usuario. Y la contraseña deben ser admin. Y con eso entramos. Entonces, así es como está configurado nuestro. Ahí es donde lo podemos ver. Ahí estoy yo. Y bueno, estos son los servicios adicionales que nos ofrece: la clave personalizada, los cifrados, el SSID, el PIN si lo queremos configurar también. Y bueno, aquí están. Nos puede decir lo que son los invitados, quienes están conectados. Esto se refiere a redes para invitados que permite hacer una red virtual. Voy a activar mi red inalámbrica para visualizarlo. Y lo que sí, me voy a desconectar de cualquier red que ahorita esté conectado. Pues no tengo problemas con mi inalámbrica. Sigamos entonces. El administrador de tráfico. Eso se refiere a cuando tenemos cuando queremos administrar servicios especiales como transferencia de archivos, BitTorrent, aplicaciones punto a punto. Esto nos ayuda a regular el tráfico. Tenemos control parental, que pues ayuda a escribir MAC address de clientes y cosas de ese tipo. Y ya en configuraciones avanzadas, pues tenemos la configuración del SSID, el modo inalámbrico, canales, claves de cifrado. En la parte de la LAN, obviamente, donde configuramos el apartado donde está nuestro router. En la WAN, pues lo mismo. Si tenemos nuestro proveedor de servicio de internet, si requeremos clonar la MAC, tiene funciones de IPsec, tiene también VPN, redes virtuales privadas. Firewall. Filtro de direcciones, filtros por palabras, filtro LAN y pues obviamente la configuración puede estar en modo de router inalámbrico, en modo de repetidor o simplemente como access point. Y bueno, en sí todo eso es lo que nos ofrece nuestro ASUS RTN12. Y bueno, les debo lo que les iba a mostrar de la red inalámbrica, porque ya me falló mi red inalámbrica. Ya no.
se desapareció mi red inalámbrica, ¿sale? Entonces, bueno, les debo esa. Hasta pronto.